Bienvenidos al canal del último Hitokiri, bienvenidos a la quinta parte del gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto. En la parte anterior comenzamos con Gohan aterrado debido a que Piccolo lo abandonó, se encontró al dinosaurio que lo perseguía dentro de Chala Hachala, liberó su potencial, subió a una roca altísima la cual no podía bajar. Llegó la noche, Piccolo le regaló unas manzanitas para que no sufriera de hambre, pero estaba la luna llena. La vio, se convirtió en un simio gigante, en un Ozaru, nos enfrentamos a él, lo vencimos, destruimos la luna, le cortamos la cola. Y después de eso anduvimos con Piccolo recorriendo el mapa, nos enfrentamos a Krillin, Yamcha, Tenshin Han y Chaos para prepararnos para la llegada de los Saiyajin. Así que aquí vamos a comenzar este gameplay. Ya saben que si este video es de su agrado pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones. Y ahora vamos a checar cómo está Gohan. Asukuka. A ver, ¿qué tal sus avances en estos meses? Experiencia, texto sagrado de las artes marciales, revista para adultos, brújula de bronce, proteína de poder. Armados con el conocimiento de que un par de poderosos allí llegarían a la tierra dentro de un año, los guerreros comenzaron a prepararse para la batalla. El camino de la serpiente. ya llegó. Hubiera estado bueno que me dejaran correr tantito. Cuando se cae al infiernogro. ¿Ahí está? Ahí está. Cuéntame un chiste, le voy a decir. Una estrella estrellada. ¿Qué hace una vaca pensando? Leche concentrada. Está Alberto. お前何しにここに来た。おら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ、海王様。そこまで言うならテストしてやる。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。 Una estrella estrellada. Una vaca pensando en hacer leche concentrada. Este ya lo dijo él. Si te preocupa el más allá, ponte más acá. Ya ganamos. Recibiste los siguientes emblemas de alma. Este tiene que ser el líder de la tabla de los Kaio. Recibiste el líder de la comunidad de entrenamiento, Kaio-sama, y desbloqueaste un tablero de comunidad nuevo. Aquí me sirve para cambiar a Enma, a Enma Dayo-sama y a Kami.
En esta comunidad puedes activar las habilidades de comunidad que aumentan la experiencia y defensa, entre otros efectos. Concéntrate en esta comunidad si quieres mejorar tus estrategias en las batallas. ¡Claro que sí! Vamos a traernos... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no, 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 no! No puedo poner a... no, creo que así estuve por lo pronto. Porque los tengo todos. Me falta poner a Chaos. Pero Chaos ya lo puse en cocina conmigo, ¿no? Sí. Entonces, no. Necesito esperarme. Necesito conseguir más emblemas. Más misiones secundarias. ¿Quién es este sujeto? いいだろ、修行をしてやろう。No hay prueba de bubbles. こいつなら極められるかもしれん。か、海王拳を、そしてあの必殺技を。 Está el Kaioken y la Genki Dama. Goku finalmente llega al planeta de Kaio-sama y comienza su entrenamiento. Mientras tanto, Gohan se ha vuelto más fuerte gracias a las crueles demandas que se le impusieron en el páramo. Ahí están ya Vegeta y Nappa. Estricto maestro de piel verde. ¿Ya puedo volar con Gohan? Experiencia Gohan 940. Nivel 5, ajá. Derrota al dinosaurio errante y aprovecha su carne. Golpea a los dinosaurios que deambulan por el campo con ráfagas de ki para que suelten comida y materiales. Cuando los golpees, los dinosaurios te atacarán y si te golpean te derribarán, pero no recibirás ningún daño. Mantén la distancia y no pierdas la calma mientras intentas acabar con ellos. ¿Puedo hablar al número voladora? No. A ver. Mero, 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 mero. No me va a dar, estoy arriba. Se me puso el pechito. Vamos por él. Vamos a meterle una ráfaga de aquí cargada. Bueno, Gohan no se la aventó. Ahí está. ¿Dónde están los dinosaurios? Pues lo acabas de marear, güey. Ringo, esto es un de Torres ni Naite Itagakina. Escucha, más ni nata yo, Dana. Poco, poco, ni oite, te ojisa. Ore va Piccolo da. Obote, ok. Piccolo. お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた。あのピッコロさん?ええ。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。あ、確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では、本格的にしごいてやるとするか。 Vamos a aprender a volar. Gohan al fin había comenzado su entrenamiento con Piccolo.
Para volar, primero debía aprender a controlar su ki, igual que como él le enseña a Videl. Bajo la severa mirada de Piccolo, Gohan aprendió poco a poco a controlar su ki. ¿Ya está flotando? ¡Yoshi, soda! Kino control ga deki hajimeta yō da na. Ukarete irareru no mo ima no uchi da. Hontō no tatakai kata o oshiete yaru. Te wa sono junbi o shiro. Junbi ga dekita ra ore no tokoro e kuru nda. Nen no tame itte oku ga nigeru na yo. Ii na. Se abre el mapa Phil con Gohan. Ahora puedes volar como Gohan. Un minutito, espérenme. Prepárate para pelear y desafiar a Piccolo. A ver. Vamos a la secundaria primero, futuro brumoso. Igual a ver si aquí hay. Vamos a ver los emblemas. Tiene que haber mejoras para Gohan, si ya lo tengo. Masenko, impacto de cuerpo y martillo meteórico. Vamos a ver si le podemos comprar algo. Masenko nivel 2, a huevo. Impacto de cuerpo nivel 2, sí. Martillo meteórico nivel 2. Y este. Madres. Me faltan 82. Ahorita voy por ahí. ¿Tienes Masenko en el triángulo? Me gusta que esté en el triángulo. Masenko. Triángulo, sí. Vamos a aventarnos una pelea. ¿Dónde están los robotitos? Primero. Ven, güey. A ver, ¿qué tan duro pega? ¿Impacto de cuerpo? ¿Martillo meteórico? ¿Hay alguien ahí? No, todavía no. Vamos aquí con Uranae Baba. Hablar. ¿Está bien, señora? ¡Ay! Ese robot me está molestando. ¡Ayuda! Un robot descompuesto está atacando a la anciana. Destruya ese pedazo de chatarra para socorrerla. Experiencia medalla de revista asombrosa para adultos. Urna elegante. Déjense venir. Tengo un poco de miedo, pero debo ayudar a esa señora. Muy bien, ahí voy. Güey, pensé que había quitado un diálogo de más. Ah, ya te... Madres. ¿Tengo? Listo. No puedo creer que pudiera acabar con él. Bien hecho, muchacho. Me salvaste. No es seguro que esté aquí, señora. Hay muchas cosas peligrosas dando vueltas por este lugar. Soy consciente de eso. Pero hay algo aquí que debo tener. En principio pensé en enviar a mis asistentes a buscarlo. Pero, como era de esperarse, se quejaron de dolores de estómago y cabeza. No sé por qué les sigo pagando.
Es por eso que vine aquí sola. ¿Qué es lo que vino a buscar? ¡Oh, vaya que eres curioso! Esto es lo que estoy buscando. Uranai Baba le mostró a Gohan una piedra preciosa. Es una piedra. No es una piedra cualquiera, posee el poder que necesito para potenciar la bola de cristal que uso para hacer mis lecturas. Entonces usted es una pitonisa. Así es, soy una Uranai Baba. De hecho, tu padre y yo nos conocemos de hace mucho. Pitonisa astuta. ¿Eh? ¿Mi papá? ¿Conoce a mi papá? Sí, lo conozco desde que era un niño. Caray. No te diré más nada de nuestra relación. Si quieres saber más, pregúntale a él cuando vuelva. Bueno, sigo con la bola de cristal. Quiero usar el poder de esta piedra para lograr ver el futuro de la Tierra. Hace un tiempo que no puedo ver mucho cuando trato de echarle un vistazo al futuro del planeta. Temo no poder anticipar una tragedia inminente, así que esperaba poder usar esta piedra de cristal para incrementar los poderes de mi bola de cristal. Ah, ya sé. Puedo tratar de ver tu futuro para poner a prueba los nuevos poderes de mi bola. Te lo debo por salvarme. Gracias, pero la verdad es que tengo algo de prisa. No tomará mucho tiempo, y si fuera tú, aceptaría esta lectura gratis. Mis lecturas suelen costar una fortuna. Pero como eres el hijo de Goku, hablo de unos 10 millones de zeni por lectura. Estoy dispuesta a prescindir de esa tarifa por esta vez. Vaya, ¿habla en serio? Sí que es una fortuna. Está bien, acepto la lectura. Qué buen muchacho. Bien, empecemos. ¡Oh, hoy, 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 poija! Ah, válgame el cielo. Bueno, ¿qué ve? Me está asustando un poco. Dígame algo, por favor. Me está poniendo nervioso. Tu futuro estará lleno de adversidades y más adversidades. ¿Difícil? Tu vida será una batalla cuesta arriba. Seré honesta contigo. Jamás había visto una vida tan dura como esta. Oh, no. No obstante, veo una pequeña, aunque fuerte luz al final del túnel. Así, no toda esperanza está perdida. Bueno, gracias por la lectura, señora. Será mejor que me vaya. Una agüitadilla. Mis lecturas son 100% exactas, así que cuando te digo que veo una luz, es porque veo una luz. Bueno, sigamos con el futuro de la Tierra. ¡Ojoy, hoy! ¡Poy, hija! Parece una especie de orbe. Va a aterrizar. Parece que una especie de orbe va a aterrizarse aquí. Solo veo oscuridad después de eso. ¿Qué pasa con esta cosa? Acabo de incrementar su poder. Supongo que esto significa que algo increíble va a ocurrir. Oscuridad. El futuro de ese niño también estaba lleno de oscuridad, pero se podía ver una luz. Es posible que el futuro de ese niño y el del planeta estén relacionados de algún modo. Bueno, al menos no se puede negar que están relacionados. Después de todo, es el hijo de Goku. Sea cual sea la tragedia que azota a este planeta, estoy segura de que estaremos en buenas manos. Espero grandes cosas de ti, Gohan. Será... Es que pues, su futuro es el de los androides. Así que tendré que afrontar muchas adversidades, ¿eh? Supongo que me vendría bien entrenar un poco más. ¡La madre! ¿Está? ¿Dónde hay agua aquí? ¡Ay,
¡Ah, madre! Le esquivé, la tiro para enfrente. Aquí hay agua. Porque necesito de estas orbes. Hay que juntar 100. Todo es para estar listos para enfrentarnos a Piccolo. Listo. Vamos a comprarle la otra habilidad a Gohan. Poder supremo. Simón. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Y ahora, antes de dirigirme con Piccolo. No, ya vamos con Piccolo. Seguro esa pelea la tengo que perder. Porque era lo único secundario que había aquí, la misión de Uranai Baba. Creo que puedo con esto. A ver. Es aquí, ahí está. Potencial liberado. ¡Oh, madres, Gohan! ¡Ah! Vamos a descansar, le dice Piccolo, tiradillo en el piso. No te quedaba de otra, wea, pues qué he podido hacer. Donde tiene el ojo cerrado. Kuno hantoshi de nakimushi dake wa nantoka naotta yō da na. Ne. お父さんと戦ったんでしょ?うん。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でも、お父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ふん。ち。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは 怖がってたけどね。あ、それで始まったけど、さっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕事じゃないぞ。はい。くそったりだ。 Déjenme atrapar a Bowls. ¡Yosh! ¡Izo, Kaiosama! ¡Cono Orenga no Chospido, amigo, tu trae Genki Dama o Tsukai con este miro! ¡Suria!
っさりと、まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、チステ元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。次は Kaioken, ¿no? O sea, le enseñó primero a Genki Dama. Pasó un tiempo. Y el entrenamiento intenso de Gohan con Piccolo en la Tierra continuaba. ¡Yasunder 暇はないぞ! 食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。戦え。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べるときと寝るとき以外、ずっと修行ばかりやってたら。やったらエルシンボルでラファミリアデルマル。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰って。よっ、よし。ちょっと食べ物を探してこようかな。Ya se dio cuenta que se quiere ir。ピッコロさんの方が断然強いよ。何年修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか。Dirígete a casa de Goku en el mapa del mundo. Vamos a acabar nomás con estos robots. Subida de nivel. A ver, mapa del mundo. Área de las montañas del sudeste ahora está disponible. Área de las llanuras centrales ahora está disponible. Cienega Blake, aquí es donde estoy. Sí, no, aquí es donde estoy. Entonces, vamos acá a la casa de Goku, la montaña Paos. Cansado del duro entrenamiento impuesto por Piccolo, Gohan intenta regresar a su casa a escondidas para recuperar el aliento. En el camino se encuentra con alguien. ¿Alguien verde? Sí.Ahora es un descanso. Termina antes con tu entrenamiento y escabúllete a tu casa. ¿Dónde es para acá? Vente, güey. ¡Ah!
先行。A ver, era también la casa es para acá, se actualizó Masenko. El anunciador todavía está aquí. La madre, ¿qué es eso? Dice, las rocas parecen... De aquí parecen aptas. Konnichiwa. Ah, los organizadores del torneo de artes marciales y yo estamos buscando rocas para construir la plataforma del torneo. Creo que nunca vamos a encontrar algo así de bueno. Por cierto, toma, puedes quedártelo. Mineral de hierro. Tiempos. Comunidad. Tablero de comunidad. Artes marciales. Carta 002. Aventura, adulto, dios, entrenamiento. Entrenamiento. Texto super sagrado de las artes marciales. Ese se lo damos acá. Y me queda el de Kami, ese todavía no. Ahora sí. Es para acá. Ahorita necesito leer todos los las entradas de la enciclopedia Z. Puar. Especialista en transformaciones. No ついてきちゃった。お母さんに何を作ってもらおうかな。 やっぱり肉まんかな。 Malo. ¡Yamera! ¿Estos por qué están así? Los oponentes malignos conocidos como enemigos malvados tienen un aura carmesí siniestra y son mucho más poderosos que los enemigos normales. Enfréntate a ellos bajo tu propio riesgo. Oh!
aquí. Un presagio siniestro. Estos son Orbe Queer, es Orbe Super. Eso no me lo habían dado. No puedo creer que exista alguien con tanta maldad. ¡Ánimo, puer! Ah, para la cocina. Piccolo-san wa kowai kedo hontou ni boku tsuyoku natte ta mon ne. Mou chotto dake kanbatte mi yokka na. Vueltita y de regreso a entrenar con Piccolo. Boku mo otou-san ya Piccolo-san mitai ni tsuyoku natte okaa-san ya minna o mamoru kara. Los oponentes poderosos son conocidos como enemigos malvados y puedes toparte con ellos en todo el mundo. Si los derrotas obtendrás orbes Z raros y objetos especiales raros. Si sigues derrotándolos aparecerán más enemigos mucho más poderosos. Cuanto más fuerte sea el enemigo mejor será la recompensa. Así que enfréntate a ellos si te atreves. Dirígete a la Sirega Blade. Desbloqueaste una recompensa. Quiero darme un tiro con otro de esos malignos. Yamcha es el mejor. A ver, ¿qué es alguno de esos? ¿Dónde están? Nam. Por desgracia, hace un tiempo que me siento muy poco preparado, así que estoy viajando con la esperanza de fortalecerme. Escuché que un guerrero llamado Yamcha, que participó en el torneo de las artes marciales, vivía por aquí. Si lo encuentro, me encantaría poder pelear con él. Ah, está este guerrero. No, este no es. Esos no son, quiero uno de los malvados. La
la de pescar. No se ve nadie. Nadie. Una nevada esta otra vez. Qué lindo recordar de visitar a cada tanto lugares del pasado. ¿Quieres visitar un lugar así? ¿No? ¿Quieres? Puedo ayudarte a encontrar uno. Excelente, parece que tienes el dinero suficiente. Comencemos con la lectura. Un lugar conmemorativo de esta zona está marcado en el mapa. Este tiene que ser el lugar. Depende de ti si quieres ir ahora o más tarde. Lugar conmemorativo. Acá. Aquí en la capital. Esta es la capital del este, creo. Ciudad Naranja. Sí, es que sí vale la pena explorar, porque nos encontramos municiones. Más personajes. El Dr. Briefs. Hola. Estoy haciendo algunas compras para mi esposa. Creí que tenía la cantidad correcta en todo lo de la lista, pero parece que compré más de lo necesario. Es un poco pesado para cargarlo a casa, así que puedes quedarte con algo. Bueno, nos vemos. Creo que la próxima vez saldré a hacer las compras con mi esposa. ¿Era el único personaje aquí? Doctor Briefs. Tiendas. ¿Puedo pasar por aquí? No. A ver, vamos al lugar conmemorativo. Acabo volando así rápido y llegamos pronto. No nos encontramos a nadie más. Pero por aquí cortamos camino. No de los malos. ¡Ah, idiota! ¡Puar! ¡Ulong! ¿Dónde demonios estoy? Quería llegar a la aldea que está más adelante, pero un viento muy fuerte me hizo volar por los aires y cuando desperté me encontré aquí. ¿Qué diablos está ocurriendo? Aunque debo admitir, fue divertido volar por los aires. Nadie aquí, nadie aquí. El lugar conmemorativo es más acá. Espérense. Aquí es el lugar conmemorativo.
Goku es un niño despreocupado que vive solo en las profundidades de las montañas. Un día de regreso a su cabaña con un pez gigante, que había pescado, es atropellado por un auto. El impacto apenas lo perturba, pero como nunca antes había visto un auto, supone que la máquina es un monstruo que busca robar su comida. Goku levanta el auto y lo arroja lejos. Una adolescente llamada Bulma aparece del auto volcado y le dispara a Goku con su arma. Este primer encuentro bastante desagradable sirve como el comienzo de la épica aventura de la pareja. Vamos a acabar con esta misión. Lleno de una nueva resolución, Gohan vuelve donde Piccolo para continuar con su entrenamiento. Que también les vaya en la batalla contra los Saiyajin, dependerá de cuánto pueda mejorar Gohan. ¿Are? La patrulla roja. Esa marca, creo que mi papá me contó algo al respecto hace mucho tiempo. Creo que es la marca de la malvada patrulla roja. Pensé que habían desaparecido, pero parece que algunos de sus edificios siguen en pie. Apuesto a que esos robots fueron programados para cuidar estos edificios. Las bases ahora aparecen en el campo. Puedes destruirlas con ráfagas de ki. Una vez destruidas, encuentras los objetos que contenían. Claro, claro está, las bases estarán rodeadas de enemigos, así que estate alerta y no pierdas de vista a tus alrededores. Déjense venir. Enemigos malvados, base enemiga, contrarreloj, historia secundaria y historia principal. Ve a la zona de entrenamiento y demuéstrale a Piccolo lo que eres capaz. Bueno, no. Después de haber continuado con el entrenamiento de Gohan, de enfrentarnos a los primeros enemigos malvados, que Uranai Baba nos dijera el futuro, esto es todo por la quinta parte del gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto en el canal del último Hitokiri. Voy a hacer esto fuera de cámara porque pues las bases y los enemigos malvados no creo que me den cinemática ni nada. Y luego ya regresaremos con Piccolo en la próxima parte para demostrar de lo que somos capaces. Por lo pronto fue todo y se me olvidaba que Goku lo vimos entrenar con Kaio-sama. Pero fue todo, espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima donde continuaremos con la historia de Kakaroto. Nos vemos.